Nos encontramos en el corazón de la ciudad de Aguascalientes, en la casona que alberga el Departamento de Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a una cuadra del hermoso Templo de San Antonio. Dicha casa, de estilo francés, fue construida por el doctor Antonio Ávila Castañeda y terminada en 1925. Albergaba una clínica de cirugía mayor que se conservó hasta el deceso del médico en 1942. Posteriormente fue vendida a la universidad y remodelada para albergar las instalaciones del Departamento de Música. Entre diciembre del 2009 y junio del 2010 se rehabilitó y amplió, conservando el estilo chalet de la finca, muy en boga en Aguascalientes durante la década de los 40, y se complementó con una nueva construcción de tres pisos en la parte posterior del inmueble, de diseño contemporáneo, destinada para aulas de ensayo y clases individuales principalmente. El maestro Julio Vázquez Valls fue el primer jefe de este departamento y la maestra Claudia Córdoba, fundadora de la cátedra de piano. Maestro Julio, ¿recuerdas cuando recién iniciamos la licenciatura? Parece que fue ayer y ya han transcurrido 10 años. Claro, claro. ¿Cómo surgió la licenciatura, maestro? Mira, en más o menos por el 2008 empezamos a vislumbrar ya la posibilidad de que sí nos hicieran caso en la Universidad Autónoma de Aguascalientes para iniciar las gestiones de la realización de la licenciatura en música. Yo llegué aquí a Aguascalientes junto con mi esposa, era la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, en 1993. Uh-huh. Entonces estuvimos 15 años haciendo pues las gestiones, incluso se hicieron cursos de música de cámara, diplomados, uh-huh, conferencias. La llamada también el verano de la música, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y ya en el 2008 nos dieron luz verde para que se armara un comité y varios interesados de profesores de la OSA, de distintos, incluso de algunos lugares de alrededor de aquí de Aguascalientes, uh-huh, pues nos reunimos para organizar este plan de estudios. Uh-huh. Eso fue, digamos, el principio de todo esto, ¿no? Ah, muy bien, maestro. Y en esta primera generación de estudiantes, ¿cuántos alumnos fueron aceptados aquí en la licenciatura? Bueno, déjame decirte que fueron aproximadamente 28, y se habían inscrito, digamos, 80. Pero quiero decirte que había ya muchos interesados que habían tenido que emigrar, que habían estado ya estudiando en la Ciudad de México, en Michoacán, en Morelia, en Guanajuato, en Guadalajara, etcétera, etcétera. Maestra, tú eres de las que no había aquí un programa educativo y tuviste que estudiar fuera de aquí del estado. Uh-huh. Y pues así como ellos, y que por cierto, muchos de ellos, incluyéndote, regresaron para ser profesores aquí precisamente de la licenciatura en música. Uh-huh. Entonces esos 28 estudiantes, aunque el cupo no era para 28, era solamente para 25, pues nosotros pensamos que no, van a desertar muchos, pues no, los 28 continuaron hasta el final prácticamente. Uh-huh. Eso es. Maestro Julio, y cuéntanos, ¿qué instrumentos se ofrecen aquí en la licenciatura en música? Bueno, en la de las cuerdas, prácticamente todas las cuerdas, lo que se llama violines, viola, violonchelo, contrabajo, uh-huh, el arpa, uh-huh, el piano, por supuesto, uh-huh, guitarra, uh-huh, de los vientos, de maderas, también todos, uh-huh,
flauta, oboe, clarinete, fagot, incluso ahora en el nuevo plan el saxofón, uh-huh. y de metales, trompeta, corno, trombón, tuba. Uh-huh. Prácticamente todos los instrumentos, además de los de percusión, uh-huh. Los que conforman una orquesta sinfónica, básicamente. Uh-huh. Bien, pues eso es un gran logro, maestro. Y dinos, maestro Julio, ¿quiénes han ocupado o qué maestros han ocupado el cargo de jefes de departamento? Bueno, en un inicio del 2009 al 2014, yo estuve como jefe de departamento. Uh-huh. Tuve la suerte de iniciar este proyecto que hicimos varios profesores y que pues me tocó ser el jefe de departamento, uh-huh. Iniciando, por cierto, en otras instalaciones, uh-huh. que... luego estuvieron ahí la licenciatura en artes escénicas, uh-huh. y luego ya venimos a esta bella finca. Sí. En el 2009 uh-huh. hicimos ya aquí la inauguración, uh-huh. Con el maestro Alfonso Moreno, uh-huh. que vino a como parte de la inauguración de la nueva finca, un 2 de octubre, y de ese 2009 al 2014 estuve yo como jefe de departamento. Del 2014 al 2015 el maestro Daniel Escoto, uh-huh. luego siguió el maestro Raúl Capistrán y luego Juan Pablo Correa, y ellos estuvieron un año cada uno, y actualmente el maestro Carlos Ávila, uh-huh. y quien está hasta la fecha. Muy bien. Y dinos, maestro Julio, ¿cómo ha crecido la licenciatura desde ese año 2009 hasta el día de hoy? ¿Qué logros hemos obtenido? Bueno, primeramente déjame decirte, Claudia, que los egresados, algunos de ellos han continuado estudios de maestría en el extranjero y otros aquí mismo en México, uh-huh. Algunos en dirección orquestal, otros en música de cámara, otros en su instrumento, algunos en composición, etcétera. Y bueno, otros han ingresado a la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, otros están en otras orquestas, uh-huh. están dando clases, unos también ya son parte de la plantilla docente de la institución, y bueno, en el tiempo que yo estuve eran 19 profesores y ahora pues ya son más de 30. Uh-huh. Igual el número de estudiantes ha crecido, uh-huh. y el plan de estudios cambió también, se hicieron algunas mejoras. Uh-huh. Digamos que durante todo este tiempo también se ha mejorado lo que en aquel tiempo se implementó, que fue la Semana de la Música, la Cátedra Alfonso Moreno, la Orquesta Sinfónica, el Semper, todo eso pues se ha ido desarrollando y ha ido creciendo. Muy bien, maestro. ¿Y algo más que nos quieras contar de tu experiencia en este inicio, en este nacimiento de esta bellísima carrera que es la música? Pues solamente que invitar a toda la sociedad de Aguascalientes a que se acerque a la institución, a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a pedir informes acerca de la licenciatura en música, y aquellos que estén interesados, pues que en realidad sepan que tienen un espacio para tener estudios formales de música.
Hola, buenos días. Es un placer saludar a todos los que están viendo este programa. Nos da mucho gusto platicar con respecto a las actividades vocales que realizamos en el Departamento de Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. La disciplina vocal es fundamental en la formación de los músicos jóvenes porque es la base del sistema. Todas las tradiciones musicales que conocemos se fundamentan en el desarrollo de la voz como elemento principal y como elemento primario para el desarrollo de la conciencia musical. Ahora bien, en nuestro departamento de música tenemos varias materias que apoyan esa formación vocal. Además de la materia de canto como tal para los alumnos que estudian esa carrera, tenemos también materias de conjuntos corales que tienen que tomar todos los alumnos para cantar en equipo y para trabajar algo de repertorio coral. Tenemos también un ensamble de cantantes que se denomina prácticas de ensamble. En él los alumnos de canto generan algún repertorio importante tanto para ensamble como para solistas. Y por último tenemos la materia de dirección coral. La materia de dirección coral se lleva a partir del séptimo y octavo semestres, y en ella los alumnos que ya están un poco más avanzados practican tanto el canto como la dirección coral y el aprendizaje de obras de repertorio y la manera de estudiar junto con sus compañeros y coordinar un ensamble vocal. En este sentido es muy importante pues que los alumnos desarrollen estas habilidades para que les sirvan en su vida profesional, es decir, que puedan integrarse al trabajo en distintos grados de escolaridad y que puedan integrarse también a diversos ensambles o diferentes tipos de grupos en los que se puede practicar el canto. La materia pues es muy deleitante. Bueno, a mí siempre me ha parecido eso. El canto es una habilidad muy importante y además es muy disfrutable estar cantando y trabajando tanto con los alumnos como pues con músicos profesionales, ¿no? En ese sentido, pues creo que el departamento tiene bastantes materias que son relativas al manejo de la voz y que los alumnos pueden aprender y pueden desarrollar, ¿no? Una de las más importantes y que a mí me gusta mucho es la de la dirección coral, porque en ella el alumno, además de que practica aprender alguna voz en el coro o varias voces en el coro, puede también coordinar de manera precisa un solo ensamble, que en este caso está constituido por sus propios compañeros. Entonces, en ese sentido, pues es una materia bastante agradable y se puede trabajar muy bien en conjunto, ¿no? O sea, con mucha facilidad, dado que conocen a los cantantes y pues porque son sus compañeros. Enseguida vamos a platicar un poquito con todos nuestros compañeros, alumnos y compañeras, y pues haremos un poco más de práctica de repertorio. Estamos ahora con todos los compañeros de la clase de séptimo semestre. Ellos ya tienen una práctica previa de la dirección de un semestre y pues nos gustaría platicar un poco con todos. No sé si Roberto pudiera platicarnos lo relativo a su experiencia en la materia de conjuntos corales y de dirección coral. Es decir, ¿de qué manera te ha funcionado para el resto de la formación y qué ventajas has encontrado con respecto a este tipo de prácticas? Por favor. Las ventajas que yo creo que he adquirido son que a la hora de estar viendo mi repertorio, es como más fácil identificar líneas melódicas principales y de acompañamiento. Además de que a la hora de estar tocando sirve mucho poder entonar las notas y para así encontrar como una solución más fácil a los problemas que se presentan en los pasajes melódicos. Y aparte la rítmica, pues, me ha ayudado bastante estudiarla. Aquí la veo como más a fondo. Bien, la materia de dirección coral es importante porque permite ejercitar
el dominio de la interacción entre alguien que conduce un grupo y el grupo mismo. Entonces, en este caso, nos gustaría que Jacqueline nos comentara un poco cuál ha sido su experiencia con respecto a la interacción con sus compañeros como coordinador de un ensamble coral. Por favor. Bueno, mi experiencia realmente ha sido muy buena. A mí me gusta mucho pasar el tiempo con mis compañeros, sobre todo cuando es un ensamble. Aprendo a escuchar las voces, por ejemplo, si yo tengo a mi compañera al lado, aprendo a nivelar el timbre, la voz, también apoyarnos entre nosotros, que si hay una parte donde no nos sale, le pregunto, oye, ¿cómo lo haces aquí? O todo eso. Y en la dirección me gusta ver cómo mis compañeros dirigen, porque es una manera diferente. Ves cómo ellos ven la música, cómo la entienden. Si ellos quieren decir, aquí hago un forte, todo eso, es su manera de ver las cosas, como pues sí, ¿no? El alma o cosas así. Entonces, a mí me gusta mucho trabajar con ellos porque siempre me ha gustado más el compañerismo y se escucha más bonito cuando todos trabajamos juntos. Sí, y como tú dices, se pueden observar distintos modos de expresiones artísticas de acuerdo a la persona que pasa a dirigir. El Seminario Permanente, el Coloquio Internacional de Educación Musical a Nivel Superior y el Programa de Radio Ventana al Sonido son proyectos relevantes de nuestro departamento. Surgieron a iniciativa del maestro Juan Pablo Correa y el doctor Raúl Capistrán. Con la integración de la doctora Irma Susana Carvajal Vaca en 2016, como profesora investigadora adscrita al Departamento de Música de la Universidad, fue posible conformar el cuerpo académico UAA-CA-117, Educación y Conocimiento de la Música, el cual fue reconocido como consolidado en 2020. Entre las funciones del cuerpo académico está el diseño e implementación de proyectos de investigación, docencia en la licenciatura y los posgrados del Centro de las Artes y la Cultura, la divulgación de productos científicos en publicaciones de prestigio y la implementación de proyectos de vinculación e internacionalización. Este cuerpo académico coordina dichos proyectos principales de gran impacto en el currículo de la licenciatura en música. Hola Raúl, ¿qué tal? Qué bueno estar aquí, ¿no? Ya lo creo, Susana, es maravilloso volver a vernos, volver a encontrarnos, sobre todo sin la mascarilla, poder charlar eso en esta sí. Ocasión. Así será. Bueno, pues, ¿qué te parece si les contamos un poco al público sobre estos dos proyectos que tenemos, pues que organizamos en nuestro cuerpo académico? Falta un integrante, es el maestro Juan Pablo Correa, pero bueno, nosotros podemos platicarles sobre estos dos proyectos, que es el Seminario Permanente, que lo conocemos como el SEMPER, y el Coloquio Internacional de Educación Musical a Nivel Superior. ¿Te parece si comenzamos con el SEMPER? Por supuesto, claro que sí, Susana. Pues la Real Academia Española define seminario como una reunión de profesores y o estudiantes para investigar y para trabajar en una disciplina determinada. Nuestro seminario permanente se adhiere a esa definición, pero va más allá.
se abre como un espacio también de reflexión, un espacio donde se generan conocimientos, se hacen propuestas, se presentan los resultados de investigaciones, se comparte información. Entonces, es un espacio muy rico que fue creado no nada más para los docentes del Departamento de Música, aunque se llama Seminario Permanente del Departamento de Música, sino que está abierto para los estudiantes y para la comunidad en general, para los educadores musicales especialmente, pero para toda la comunidad aguascalentense. Bien, pues este proyecto ya tiene su historia, comenzó por allá en el 2014 y fue una idea así muy particular. ¿Qué tal si nos cuentas un poquito de eso? Claro que sí, Susana. Es una historia muy particular, muy especial, como tú lo dices, y a mí me emociona compartirla, porque en charlas informales con el maestro Juan Pablo habíamos estado comentando muy emocionados sobre cómo los estudiantes iban creciendo musicalmente, académicamente, intelectualmente, artísticamente, pero se veían también problemáticas, áreas de oportunidad, charlábamos, nos hacíamos propuestas el uno al otro, y en esas charlas surge la idea de, oye, ¿por qué no crear un espacio en el que no nada más estemos platicando tú y yo, sino que la comunidad académica de nuestro departamento, invitados externos, puedan compartirnos sus ideas, enriquecer nuestros conocimientos, hacer propuestas y promover cambios? Vamos proponiéndole al señor decano, el arquitecto José Luis García Rubalcaba, en aquella época, la idea del seminario. Y ahí vamos muy contentos a compartirle la idea, pensando que nos iba a dar el visto bueno de manera automática e inmediata. Y nuestra sorpresa es que el arquitecto José Luis García Rubalcaba nos dice, no, esta idea se queda corta. Sáquenle más provecho, búsquenle más. Los apoyo, pero quisiera que fuera una idea más rica. Pues hombre, eso nos dio más gusto todavía, nos regresamos y comenzamos a pensar en qué hacer. Entonces surge la idea de, sí, impulsar el seminario permanente, pero también de crear un coloquio de educación musical a nivel superior. ¡Wow! Le llevamos la idea al arquitecto José Luis García Rubalcaba y por supuesto nos dio su anuencia, nos dio su aprobación y arrancamos en el 2015 con nuestros primeros seminarios y con nuestro primer coloquio que en aquel entonces era a nivel nacional. Pues sí, bueno, nosotros que asistimos por primera vez como participantes de este coloquio, pues realmente lo celebramos porque no había nada en el país donde se expusieran estas temáticas de la educación superior, ¿no? Sobre la música. Y bueno, yo pues quedé muy, muy, todavía no formaba parte de esta escuela. Y eso fue por allá en el 2016 que ingresé. Y yo quedé fascinada con este coloquio, que ya en el 17 lo hicimos internacional, nos aventuramos y bueno, ahí está. No sé si quieras contar un poco más de este coloquio, las experiencias. Ahora con la pandemia, pues nos hemos podido extender más, ampliar más. Llegar más lejos. Más lejos. Alcanzar más gente, más académicos y más estudiantes. Pues mira, Susana, nada más quisiera agregar que la razón de ser de nuestras reuniones académicas son nuestros estudiantes. Ellos son los que nos motivan, el querer apoyarlos fue lo que dio origen a estas reuniones académicas. Y bueno, pues aprovechar para dos cosas. Primero que nada, para invitar a la comunidad aguascalentense, como dije al inicio, a los educadores musicales muy especialmente, de cualquier nivel, básico, medio, superior, y a la comunidad aguascalentense en general a asistir a nuestro seminario permanente y a nuestro coloquio, ahora coloquio internacional de educación musical a nivel superior. Y pues celebrar tu presencia, Susana, que llegaste en el 2016 para apoyarnos, para impulsar más estas reuniones académicas, el coloquio que ahora, gracias a tu apoyo, a tu impulso, es
de nivel internacional. Hemos tenido invitados tan importantes como Günter Kreuz, como José Luis Aróstegui, como Susan Hallam, ¿verdad? Ahora, la semana pasada, tuvimos a la doctora Maravillas Díaz, y pues nos llena de gusto, de beneplácito, el poder seguir enriqueciéndonos cultural, académica y musicalmente. Pues muchas gracias, Raúl. Pues queda abierta la invitación. Nos pueden seguir en las páginas de redes sociales. Muchas gracias.